Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Por acá estamos en una nueva aventura. Bueno, venimos a una playa del sur que estamos conociendo. Por aquí estoy con el compañero Luis. Por allá está Luis. Ya lo vamos a presentar. Bueno, hemos venido en esta ocasión a este tipo de ensenada. Se ve bueno hoy. Bueno, estamos en pleno repunte de paja. Esperamos obtener una buena captura. Bueno, acá se pueden ver. Está bonito hoy. Ahí estamos usando puros señuelos tipo floating, ya que estamos en repunte de baja. Y bueno, el mar está un poco bajo, pero vamos a tratar de conseguir los lenguados. Por ahí presento a Luis. Ya lo vamos a presentar. Estamos buscando ahorita el punto donde lanzar. Bueno, yo me voy a ubicar en esa roca. Voy a estar haciendo lances ahí. Por acá está Luis. ¿Qué tal, Luis? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Esperemos que salgan hoy ya los lenguados. A buscar los lenguados hoy. Bueno, compañeros, en el video. Voy a tratar de llegar allá al fondo. Bueno, si está llegando lejos. Bueno, ahí ahorita estaba el lobo. Vieron que se acercó el lobo marino hasta acá. Sí. Ahora aquí donde estoy parado, bueno, esto en la hiela está cubierto de agua hasta acá arriba, hasta la superficie. Ahora que estamos en la hiela, puedo montarme acá y hacer lance desde acá. También quería dejarles como dato a los que... Bueno, en caso de que no traigan carnada, acá abunda la carnada. En este caso la carnada racacha, cangrejo y también lombriz. Ya voy a tratar de mostrarles para que, bueno, cuando vengan, también sepan dónde conseguir las carnadas. A los que no conocen. Ya les voy a mostrar cómo hay vida acá, cómo hay carnada. Mira. Carnada, cangrejo. Y la lombriz la consiguen debajo del choral. Bueno, con un cuchillo pueden levantar acá y acá consiguen arena. Y pueden conseguir lo que es la carnada lombriz.
Este es lo que llaman la carnada racacha. Bueno para pescar trambollo, chita. Bueno, aquí, como pueden ver, ahí la pueden conseguir. Vean cómo se pega. Voy a moverme de sitio. Voy a ir haciendo lances y me voy a mover a ese punto que está allá, esa roca. Desde ahí voy a lanzar. Vamos a ver si hay algo acá. Hacer un cambio, voy a poner la chispa para llegar más lejos, cubrir más distancia. A ver, bueno, ya rato intentando ahí, probando un rato, pero está muy aplayado, está muy bajo, así que vamos a movernos otro sitio. Ahí llevamos una lombriz, a ver si probamos también con carnada.